Tú imagínate la red de corrupción que hay, porque no fue nada más Alejandro Gertz, Carlos. No nada más fue él, él no fue por mí. Está metida la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, que dijo, sí, agarren a Alejandra. Yo Está quiero poner de antecedentes para el público que no vio ninguno de los programas de nosotros o no vio el periódico, un pequeño antecedente de lo que te pasó y por qué estás escribiendo el libro para denunciar a Hertz Manero. Ale. Ok, Carlos, trataré de ser muy breve, pero es una historia muy Yo compleja. sé, yo sé, Es sí. una historia muy compleja, pero bueno, trataremos de sintetizar. Mi mamá tiene tres hijos, mi hermano, mi hermana y yo, y mi mamá se divorcia de mi papá y se hace novia del señor Federico Gertz, que era el hermano de Alejandro, el actual fiscal. La vida se desenvuelve como cualquier vida familiar. Y pasan 60 años de sus vidas juntos. En el 2015, Federico se enferma, como cualquier ser humano, y más teniendo en ese momento 82 años. Mi mamá era seis, bueno, es 6 años mayor que Federico. Entonces, dos viejitos de 82 y 88. Se enferma Federico y mi mamá le habla a Alejandro y le dice que qué hace. Federico se presenta, Alejandro se presenta en casa de mi mamá y le dice: mi hermano no quiere ir al hospital, siempre ha dicho que no, que porque en el hospital te matan. Así que yo, si hay necesidad de poner un quirófano en la casa, yo lo pongo. Y así se hace. Manda dos doctores en la mañana, dos doctores en la tarde, un quinto doctor en la noche para checar que todo está correcto. Y así está 5 días cuidado por los doctores de Alejandro. Yo voy en dos ocasiones en esa semana porque fue de lunes a viernes, es imposible olvidarlo. Entonces yo voy dos veces a ver a mi mamá y a ver cómo está Federico, pero básicamente a ver a mi mamá. Entiéndeme, Carlos, que yo no entré a ver a Federico. Yo no entré a ver a Federico porque yo dije, mejor mi mamá que me explique cómo está, etcétera, etcétera. Mi mamá me dijo, está al cargo Alejandro, todo va muy bien. Y de repente el sábado me habla el chofer de mi mamá diciéndome que se acaban de llevar a Federico. ¿Cómo que se llevaron a Federico? Sí, vino Alejandro con Carlos, con Juan Ramos, vino con Juan Ramos, el que se acaba de morir la semana pasada, y un grupo de policías y se lo llevaron. Pero, ¿por qué se lo llevaron? Que porque yo, me dice mi mamá, porque yo, tu hermana y tú estábamos tratando de matar a Federico. Y yo digo, bueno, esto tiene que ser una locura. No te hago el cuento largo, mi mamá nunca vuelve a saber de él y Federico muere en el hospital inglés un mes después al cargo de Alejandro. Ahí acaba la historia, pero resulta que la demanda continúa y del 2015 al 2020 Alejandro sigue diciendo que nosotros no lo cuidamos y que nosotros lo matamos y que su pobre hermano y que queríamos quedarnos con su dinero. ¿Cuál dinero? No lo sé. Pero nos hace un cuento chino de aquellos. Pero siempre, pues obviamente, la justicia, hay justicia en México, era lo que yo pensaba, Carlos. ¿Y qué crees? Le dicen que no, y le dicen que no, y le dicen que no. Y en dos ocasiones dice el juez, no hay ejercicio penal que llevarse a cabo. Esto es, no tiene ni pies ni cabeza. Las señoras, ¿qué tienen que ver? Y más yo. O sea, mi mamá era la esposa, pero yo ni vivía ahí, ni nunca viví con ellos. Ok. Entonces, todo va muy bien hasta que el 16 de octubre del 20 a mí me aprenden. Y tú dices, bueno, ¿y por qué me aprenden? Porque claro, Alejandro, en el 2015 que muere Federico, Alejandro es director de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, no la de Puebla, pero es el director únicamente. Pero se vuelve fiscal y, ¿por qué no? Elabora su plan, elabora su plan de ataque y el 16 de octubre del 20 me manda a prender. Entonces, tú imagínate la red de corrupción que hay, porque no fue nada más Alejandro Gertz, Carlos, no nada más fue él, él no fue por mí. Está metida la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, que dijo, sí, agarren a Alejandra. Está metida Ernestina Godoy, está metido Rafael Guerra,